Thank okay. you. Chicos, muy buenos días. Gracias por Valledupar, Andrés Eslava. Bien, ahí pensando y suspirando por verlos. ¿Cómo van, chicos? Bien. Me alegra un montón. ¿Cómo va ese trabajo? Aislado. Ah, es Bien. Bien, me acaban acá escuchando música. <laughs> Solo yo me ves. Sí. Yo fui criado con esa música, por Dios. ¿En serio? Sí. Tengo el trauma que me la sé de me memoria. Trabajo? Me la sé casi todas de memoria. A ver.

Dijo, ¿quién era el que decía que todo tiene su momento? Nos llega el momento. El momento tener, ha llegado. Mi momento ha llegado. <laughs> Seamos sinceros, esa música es. ¿Y qué encontró? Y me comparte encontró? videos bacanos. ¿De qué? De pensamientos y algo de una como una rutina de sueño que cuando no se levanta y todo eso, y... Lo, del... De todo el lo del sueño, ¿cómo es? Calidad sí, de, de sueño. Y todo eso. Mi papá es uno de los Pero que más insiste en acá. eso. ¿No estamos algo en... tranqui. Ajá. Mi papá insiste mucho en eso, de que nosotros, ¿cómo es? Que uno como obrero, como trabajador, nunca va a salir adelante porque siempre va a devengar un sueldo. Que uno tiene que intentar proyectarse siempre a tener su propio negocio. Es como de esa mentalidad. Y pues me manda hartos videos de eso. Y yo trato pues de, de buscar la manera de hacerlo. Pero bueno. Chicos, buenos días. Vamos prendiendo las cámaras, por favor. Pero ese, ese video de la calidad de sueño es muy bueno. Me llamaba la atención porque no sé, pues, responde a esa pregunta. Responde a esa pregunta. O yo no sé, a mí me pasa. quien entre más duerme uno más sueño le da o sea, uno se despierta como más cansado, como como con más pereza? Pero cuando uno organiza el como el tiempo, como muestra el video, uno duerme lo suficiente y se les despierta más como más activo, más proactivo. Depende de lo que uno haga durante el día. Hmm. Sí, eso sí es cierto. Chicos, vamos prendiendo las cámaras. Valentina, Miguel Sierra. Yo todo chismoso, mirándole su Facebook. Pues que me apareció en solicitudes de mensajes. De mensajes no, sino. O sea, ahí hay como para agregar, ¿se me va a entender? Me apareció ahí usted. Pero, pues. Yo la verdad casi no ando pendiente de eso. ¿Somos amigos? Ah, ¿suena? No, o sea, me aparece para raro. agregar, obviamente. Ah, no me ya. La solicitud yo no le envío la solicitud a nadie. No, yo casi, yo tampoco casi. Mm, vea, pues. Yo tengo varias fotos de mi. ¿Cómo es que le decía la vez pasada? De mi. ¿Qué? ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo era ¿Cómo? que yo les digo a ustedes? Eh, de mi vida loca, es que les digo a ustedes. Ah, sí. Loca Juventud. Mi loca juventud. Eso, eso, ahí tengo hartas fotos de mi Loca Juventud. Con sotán y cosas así. No, pues yo solo vi una que estaba como en una conferencia. Ahí, como... Esa es la foto, esa foto es reciente. Como... Esa fue la foto de la presentación como de, de mi tesis. Sí. No, esa es mi tesis. Cuando presenté la tesis para graduarme de, de licenciado. ¿De qué era? Yo la eh, había leído, pues se me olvidó. Amar es libertad. Una propuesta filosófica de la existencia del hombre. Bacano. Mm. Tengo el trabajo por ahí impreso, y guardado. Pues, para lo único que sirve. No, mentira, no, yo, hay cosas que uno retoma de eso. <risa> <risa> cosas que uno retoma de esos trabajos y vuelve y, y los estudia. ¿Cuánto se demoró haciendo la tesis? La verdad, muchos años. Porque yo empecé cuando estaba en el seminario. Cuando me salí, la seguí haciendo. Prácticamente seis, siete años así. Pues un, no seguidos, ¿no? no, lo, no ¿En el maneé. seminario? ¿Cómo así? ¿Sí hacer el... cu cura? Pues esa es mi loca juventud, ¿no se acuerda? Ay, se sí, va a hacer cura. Ay, tan bonito. <laughs> yo tengo una foto con Sotana. ¿Ah? <laughs> Venga para que se ría un rato. O sea que usted, muy, que usted es muy entregado a Dios o ya no, Porque usted es más filosófico. Mm, mm, yo me considero religioso, más no fanático. No sé si entiendes la diferencia. Ah, okay. O sea, yo creo mucho en Dios, yo quiero, quiero a Dios y, y pues mi fe es católica, pero pues de ahí a dijo mi mamá, de ahí a quitarme los pantalones y que caigan arrodillados, no. No. Ah, no, eso ya es otra cosa, no. ser uno loco. No, pero hay gente que le gusta rezar y rezar, y yo pues sí, muy querido, y rezar y todo, pero uy, no, llega un punto donde uno no... Mi, mi, mi papá, mi papá da catequesis. No, eso, bonito. eso es bonito, yo, ¿no? yo di harta catequesis también, pues parte de mi experiencia como docente de catequesis. Y eso que... Yo A mí sí no me gusta nada eso de... Eh. O sea, yo creo en Dios, pero yo no soy de los que a la iglesia ni nada de eso. ¿Mm? No, yo sí. Mi papá sí es todo religioso. <laughs> Vea, pues. Yo te necesito, mi amor. Yo te necesito. ¿Sabes qué es lo más curioso de la vida? Que uno a veces tiende a replicar esos modelos. ¿Cómo así? O sea, llegará un punto en su vida en el que usted volverá a lo religioso sin darse cuenta. No sé por qué será una tendencia de las personas. Me hago entender. Sí, tal vez. O sea, de pronto usted indica sí. no porque está joven, pero llegará un punto donde usted vuelve a lo. El vuelve loco como loco loco. Eh, Exacto, vuelve a su loca juventud. <laughs> pero bueno. Yo te necesito... ¿Será que se conectan más? Aquí hay dos en sala de espera todavía. Ay, chicos. Entonces, chicos, muy buenos días nuevamente para todos. Espero que estén muy bien. Vamos a intentar terminar el tema que estábamos viendo la clase pasada, o sea, ayer, sobre las técnicas de lectura. Y les pido el favor que pues vayamos tomando apuntes, perdón, técnicas de lectura no, sobre los niveles de lectura. Técnicas de lectura. Entonces vamos a retomar un poco los niveles de lectura y vamos a, a, a continuar con eso. ¿Se acuerdan el texto que estábamos leyendo la vez pasada? A ah, ver que leímos ayer, perdón. ¿No? ¿Se acuerdan sobre el que leímos ayer? Lo no, del reloj de Julio Muy Cortázar. Muy bien, excelente el reloj de Julio Cortázar. ¿Y qué decían de ese bendito reloj? Que no es un regalo para uno, sino que uno es el regalo al así. Muy bien. Exacto. Y llegamos nosotros hasta el segundo nivel, ¿se acuerdan, chicos? Al segundo nivel de lectura. ¿Y qué decían del segundo nivel de lectura? ¿Qué decíamos del segundo nivel de lectura? ¿Se alcanzan a acordar? Que es como lo que no, no está dicho. Natalia, ¿qué decíamos del cómo? Del cómo no, no me decíamos que no se usa. Entonces, ¿cuál es el segundo nivel? Es leer lo que no está dicho. Que tratáramos de acostumbrarnos a quitar el cómo cuando demos una explicación, porque el cómo es una garantía de que estamos dudando de lo que decimos. Y la idea mía es que ustedes aprendan a que cada vez que ustedes digan algo, mencionen algo, estén convencidos y reafirmen esa idea de lo que ustedes van a decir. ¿Mm? Pero bueno. Entonces, ¿qué es Natalia? Nuevamente, ¿me lo repites, por favor? ¿Es qué? Que es leer lo que no está dicho. Perfecto. Vamos a continuar, chicos, les pido que tomen. Sigan tomando apuntes, porfa, y que estén muy atentos entonces a la explicación. Chicos, las cámaras, eso es como tedioso, todas las clases están repitiendo lo mismo: que las cámaras, que las cámaras, que las cámaras. Ea, eh, fe, María, con estos muchachos, por Dios. Listo, permítame un segundo, pongo la presentación. Ah, listo. Creo que entramos a este segundo nivel, chicos. Estábamos hablando de él, ¿no? Entonces estamos mostrando el segundo nivel de lectura, que es la interpretación, lo que nos está diciendo Natalia de manera muy, eh, muy clara, muy precisa, de que es ese es el nivel en el que nosotros interpretamos lo que no está dicho. O sea, perdón, lo que no está escrito, tal vez en este caso, ¿listo? Entonces eh, no se puede quedar solamente con lo que explícitamente el texto muestra, sino con lo que no dice, con lo que no está escrito, pero que debe inferirse e interpretarse. Llegamos a estas características y decíamos que en este nivel es el lector es quien completa el texto con el ejercicio de su pensamiento, aquí establecerá asociaciones de los diferentes significados e ideas que antes identificó en el nivel literal, relacionará conceptos para poder llegar a deducir y suponer lo faltante en el texto y su sentido global. Entonces, chicos, aquí es la tarea de darnos a, bueno, yo leí este texto, literalmente está diciendo esto, de manera explícita dice esto, de manera implícita, es decir, dentro del texto yo interpreto esto. Entonces, de acuerdo al texto, ayúdenme ustedes, si se acuerdan del texto, chicos, para que hagamos el ejercicio. De manera implícita, ¿qué más se puede deducir de ese texto? Del texto que leíamos del reloj, chicos. Así ya decimos que somos un regalo del reloj, pero ¿qué, qué, más, qué más es, chicos? ¿Qué nos dice el texto? ¿Qué más podemos interpretar de eso? Como que el tiempo... Valentina, querida, ¿qué decíamos del cómo? Ah, no sé si es ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es? Cómo a Perdón, Valentina. El tiempo nos maneja a nosotros. Exacto, Valentina. Muy bien. O sea, eso es una muy buena interpretación, que el tiempo nos maneja a nosotros. ¿Lo decía el texto? No, pero lo interpretó Valentina muy bien. ¿Qué otra interpretación? Hay muchas otras, pero esa está muy bien. ¿Cuál otra, chicos? Voy a dar mis interpretaciones de pronto. alguno también la vean. Chicos, también al lado de lo que dice Valentina, también uno puede decir que cuando nos regalan algo, nos regalan un compromiso. Eh, no sé si alguno ha visto esta serie de, de Big Bang Theory, la teoría del Big Bang. Eh, Sheldon Cooper no le gusta que le regalen absolutamente nada porque él dice que un regalo es un compromiso porque uno tiene que devolver el regalo. Y entonces él dice, no regalo nada, no me gusta que me regalen nada, porque tengo que devolverlo. Julio Cortázar también con este texto busca dar alusión a esta idea. Él dice, nos regalan un reloj, pero nos regalan un compromiso, que uno ya esté comprometido, que tenga que cuidarlo, que tenga que estar pendiente, y que tenga pues, que tenerle cierto afecto a la persona que se lo regaló. Ustedes tal vez, pues tal vez digo yo, no viven eso, pero cuando uno entra a trabajar, y pues en ciertos trabajos uno tiene que con todo tipo de compañeros, buenos, malos, regulares. Y si le regala a usted algo a alguien que usted como que no quiere, entonces usted como que, ay, gracias, muy gentil, tan querido tú. Mm. Uno ya crea un compromiso o un lazo con esa persona. ¿Mm? De eso también nos habla Julio Cortázar en el texto. Vuelvo, insisto, no de manera explícita, pero sí de manera implícita nos hace alusión a esta relación, de que nosotros somos el regalo del reloj y que el reloj nos crea un compromiso. Chicos, los veo muy perdidos. Volvemos a leer el texto como para que retomemos y estemos todos en sincronía, porque veo que algunos están como idos un poquito. Voy a volver a mostrar la lectura para que ustedes... Eh, Me ayude. Vamos a volverlo a leer para que estemos en sincronía todos, ¿listo? Es muy cortico, ¿listo? Ah, espere, que yo lo tenía aquí ya abiertillo. Tu, tu, tu. Listo, chicos. Entonces, lo voy a leer yo rápidamente, ¿vale? Piensa en esto, perdón, título: preámbulo a las instrucciones para dar cuerda al reloj. Piensa en esto: cuando te regalan un reloj, te regalan un pequeño infierno florido, una cadena de rosas, un calabozo de aire. No te dan solamente el reloj, que los cumplas muy felices y esperamos que te dure, porque es de buena marca, suizo, con ancora de rubíes. ¿No te regalan solamente ese menudo picapedrero que te atarás a la muñeca y pasarías, pasearás contigo? ¿Te regalan? ¿No lo saben? Lo terrible es que no lo saben. Te regalan un nuevo pedazo frágil y precario de ti mismo. Algo que es tuyo, pero no es de tu cuerpo. Que hay que atar a tu cuerpo con una correa como un bracito desesperado colgándose de tu muñeca. Te regalan la necesidad de darle cuerda todos los días, la obligación de darle cuerda para que siga siendo un reloj. Te regalan la obsesión de atender a la hora exacta en las vitrinas de las joyerías, en el anuncio por la radio, en el servicio telefónico. Te regalan el miedo de perderlo. De que te lo roben, de que se te caiga al suelo y se rompa. Te regalan su marca y la seguridad de que es una marca mejor que las otras. Te regalan la tendencia de comparar tu reloj con los demás relojes. No te regalan un reloj. Tú eres el regalado. A ti te ofrecen para el cumpleaños del reloj. Listo, chicos. Entonces ahí volvimos a hacer una lectura sencilla y rápida de lo que nos ilustra este texto. Entonces, ya en este nivel interpretativo, ¿qué otro elemento ustedes lograron evidenciar ahí? Porque es que Julio Cortázar tiene esa particularidad al momento de escribir, que nos da un sinnúmero eh, de elementos y de herramientas. ¿Qué otra cosa lograron ustedes ver ahí? ¿Mm? Que le están regalando a uno como un problema, por decirlo así. Muy bien, sí. es Cristian. O sea, eso lo hice de manera explícita, pero también implícitamente uno puede asegurar, hombre, es un problema porque siempre va a tener uno que estar ahí pendiente de ese bendito reloj. ¿Qué otra cosa? 11.2. Ok. Vale, chicos, igual vamos a seguir interpretando este texto. Vamos a pasar entonces al siguiente paso para que ustedes puedan ir mirando entonces. Bueno, entonces, se, debe, se deberá establecer relaciones de causa y efecto, incluso con los propios motivos del autor. Entonces, aquí cuando hacemos este segundo análisis interpretativo, chicos, aquí vuelvo a mi, a mi famosa frase del contexto. Es decir, hay que entender también por en qué época o bajo qué criterios Julio Cortázar dijo esta frase. Hoy en día no es tan usual como antes regalar un reloj. ¿Por qué? Porque por lo general todo el mundo mira la hora en el celular. Somos, porque yo uso reloj, somos muy poquitos los que usan reloj, usamos reloj. Hay personas que tal vez no usan reloj y dicen, pues a mí no me gusta, yo en el celular miro la hora y pues el celular me tiene alarma, tiene todo, ha reemplazado eso. Entender el contexto es también entender, chicos, que en la época que Cortázar escribió este texto, el reloj era una pieza muy importante de, la, de los utensilios del hombre, tanto que el verdadero, digámoslo entre comillas, el verdadero hombre tenía que usar reloj. Sí, era una cuestión social muy importante de su época. Y es importante entender esto. ¿Cuáles son los motivos del autor también? Los motivos del autor es ilustrar estos puntos, ilustrar estas características, ilustrar esto dentro de su texto. ¿sí? Alguno podríamos, alguno podría hacer este mismo texto actualmente, pero con el celular. Entonces, algo así como, no te regalan un celular, tú eres el regalado al celular. Cada vez que vas a salir, estás pendiente de tocarte todo tu cuerpo para saber si llevas el celular. Estás pendiente si te llaman, no te llaman, si te escriben, no te escriben. Tú eres el regalado al celular. Ven cómo cambian los contextos, el contexto nos hace ver eso. Cortázar no vive en la época del celular. Yo digo, no, pues es una aseveración muy personal, él hubiera escrito del celular. Porque si miramos la comparación del reloj al celular, es casi similar. O sea, sí, nosotros casi rara habrá persona. Y si usted sale sin celular, sale preocupado. No se me quedó el celular, no. Ahora que voy a hacer ¿Y a saber quién me vaya a escribir, a saber quién me vaya a llamar, porque se convió una pieza de dependencia. Anteriormente pasaba lo mismo con el reloj. Y por ejemplo, hoy en día, pues a mí me pasa cuando se me queda el reloj, siempre soy como, ay, no, ¿verdad que no lo trae? Ah, ¿verdad que no lo tengo? Porque uno se vuelve dependiente de estos elementos. Entonces, todos esos elementos contextuales también nos ayudan a interpretar los textos. Entonces, el lenguaje figurado, por ejemplo, a mí me encanta cómo empieza el, el lenguaje figurado del texto. Dice, te regalan un pequeño infierno. ¿Mm? Si entramos a ver este, esto figurado, pues no es que el, eh, el reloj sea las cuestiones del diablo y el reloj vaya a caernos en tentación y bla, 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 no, no, no. Es el sentido figurado de entender que nos van a generar muchos problemas. Y si uno mira mucho también, haciendo la comparación actual tal vez con el celular, uno dice, el celular también es otro infierno. ¿Quién me escribe, quién no me escribe, quién me comenta, quién no me comenta, quién me llamó, quién no me llamó, que la alarma? Que la memoria se llenó, que tengo muchas fotos, sí, que nadie lo vaya a coger y vaya a darse cuenta que tengo, o que se pueden dar cuenta, pero de ciertas cosas, se vuelve un pequeño infierno, que se perdió el celular, ojalá nadie lo encuentre, ojalá no lo puedan desbloquear, tanta plata que invertí. Entonces, todo esto empieza a ser un lenguaje figurado, un lenguaje que tiene que ser interpretado y que tiene que ser asimilado. Entonces, todas estas interpretaciones en la lectura, uno las puede hacer. Esto genera un nivel de comprensión mucho más allá. Incluso en este nivel podrá predecir o recrear distintos finales o sucesos cambiando lo que ocurre en el texto. Listo, chicos. Pasemos al tercer nivel de lectura, el crítico, analítico o intertextual. ¿Qué tiene de característico ya este, este nivel? Chicos, hablábamos de que el primero era muy literal, o sea, ¿qué dice el texto? El segundo es interpretativo, lo que decía Natalia al inicio de clase, ¿qué dice en lo no dicho? Y el tercero ya es... De acuerdo a lo no dicho y de acuerdo a lo que yo tengo en conocimiento, ¿qué me quiere decir ese texto? Sí. Por ejemplo, chicos, yo a ustedes la vez pasada les hablé sobre el el la fenomenología del espíritu de Hegel. Sí, sí, la fenomenología del espíritu de Hegel es uno de los libros más complejos de entender en filosofía. Si uno entra a estudiar ese texto sin tener un conocimiento previo, el problema es que se pega una estrellada y así va a pasar con muchos temas que ustedes vean en la universidad. A ustedes los van preparando, la idea del colegio es prepararlos para cuando uno lea esos textos, tenga la capacidad crítica, analítica y, o intertextual de comprender y comparar este texto. Ah, o sea que esta idea que está manejando... Este autor es similar tal vez a esta otra idea. Ah, yo puedo entender esto de la siguiente manera. Yo puedo comprender de, la, de otra manera. Entonces, vamos a entrar a ver esta última parte. Chicos, este nivel implica directamente lo leído con el conocimiento previo que cada lector tenga sobre diferentes temas. La competencia del lector, como ya se había dicho antes. Entonces, aquí ya no es qué dice el texto, que se interpreta, sino qué tengo yo. En la mente, ¿sí? Por ejemplo, no sé eh, si alguno tiene ese conocimiento, felicitaciones, pero yo, por ejemplo, yo no sé nada de física cuántica, y si, pues, lo único que sé es por las películas de Marvel, pero yo de física cuántica no sé absolutamente nada. Si yo me pusiese a leer un libro de física cuántica, quedaría más perdido que, que el hijo de Lindbergh, decía mi mamá. Uno tiene que tener un conocimiento previo mínimo para acercarse a un libro sea al menos en el hecho de saber de quién es el autor de en qué época se escribió bajo qué criterio se escribió uno teniendo en cuenta estos conceptos claros en la mente puede contrastarlo contrastarlo es compararlo unirlo eh, sí mirarlo con lo que está leyendo entonces uno llega a un punto cuando pues lee muchas cosas que compara ciertos textos hay. Eh, no sé, el libro de La Cándida herendia de Gabriel García Márquez se parece mucho a uno de los cuentos en el que habla del sufrimiento de la mujer. Sí, uno llega a hacer esas comparaciones, pero después de haber leído varios textos, listo. Entonces, en el primer, recordemos, perdón, que sea tan insistente. Primer nivel, lo que dice literalmente. Segundo nivel, lo que se interpreta en lo no dicho y el tercer nivel, lo que yo tengo en mi mente sobre ese tema perdón chicos es el nivel donde la subjetividad está muy presente, pues parte de lo que puede inferir quien lee, lo cual incluye interpretar y establecer juicios valorativos sobre las conclusiones a las que se ha llegado, entonces yo puedo hacer un juicio de valor de acuerdo a lo leído, qué quiere decir un juicio de valor un ejemplo. Alguno me puede decir, profe, ese texto que usted nos puso a leer del reloj me parece muy tonto, porque yo estuve leyendo, no sé, algo más de Mario Vargas Llosa y me parece más interesante la postura que Mario Vargas Llosa maneja sobre la utilidad del tiempo. O alguno me puede decir, no, profe, yo opino que Heidegger cuando habla de ser y tiempo tiene más lógica que el mismo Julio Cortázar. ¿Por qué? Porque parte de su conocimiento previo, de lo que usted lee y usted puede hacer un juicio de valor determinar si es bueno o malo. Por eso cuando alguien dice, no, ah, es que eso es malo, pero ¿por qué si usted no lo ha leído? ¿Por qué si usted no se ha acercado a, a mirarlo? Entonces, establecer un juicio de valores es establecer, después de yo haber tenido un conocimiento previo, después de acercarme al texto, yo puedo dar una opinión y decir si me parece bueno, me parece malo, o qué opinión puedo tener sobre él. O podemos decir, profe, es muy interesante, pero podemos mirar estos y estos y estos aspectos. Chicos, pasos para los niveles de lectura. Eh, esto va a ser un poco más pragmático, es decir, eh, aquí vamos a retomar nuevamente los pasos que ya vimos, pero pues de manera más, eje, más ejecutable. Entonces, quiero que estén como muy, si quieren tomar ciertos pasos, porque son pasos muy, muy estandarizados. Entonces, entonces, el nivel literal nos dice, es leer de manera global para buscar una idea central o general de todo el texto conoce el significado de cada una de las palabras y las posibilidades, las posibles, perdón, acepciones que pueda tener, identificándola, identificando la que se ajusta al contenido que lees. Entonces, eh, cuando estamos en el primer paso literal, es como un refuerzo, chicos. Yo digo que no habría la necesidad, de esta parte no habría necesidad de apuntarlo. Si alguno quiere complementarlo, no hay problema, pero esto es como un refuerzo a los pasos. Entonces, ¿qué pasa acá, chicos? Cuando nosotros nos damos a la interpretación literal del texto, nos damos también a la tarea de asimilar de qué manera o qué lenguaje está empleando el autor sus palabras. Volvemos al ejemplo de que el autor dice: el reloj es un pequeño infierno florido. ¿Mm? Cuando voy a lo literal de la palabra infierno, infierno se conoce como un lugar donde habitan demonios, bla, 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 bla. bla sí. Pero tengo que hacer la aseveración la acepción de la palabra identificando a qué elementos o a qué está haciendo referencia. ¿Sí? Esa es la interpretación y esa es la idea que el autor quiere expresar. Entonces, en esta parte literal es entender el verdadero significado que tienen las palabras. Segundo, en el mismo en la misma línea nos dice para lograr una lectura literal de texto hay que entender cada párrafo con sus respectivas ideas centrales y secundarias. Entonces es entender, bueno, estamos leyendo sobre este tema, identificar ideas centrales y secundarias de todo el texto, identificar personajes con sus nombres, lugares en que se desarrolla la acción, espacio en que ocurre, acciones y orden secuencial en que suceden separar la información relevante de la que no lo es, ya no lo veíamos cuando estábamos viendo esa parte, reconstruir el texto a manera de resumen o paráfrasis. Chicos, ¿qué es paráfrasis? Decir algo con otras palabras, ¿no? Muy bien, Natalia. La paráfrasis es lo que dice Natalia, es decir lo mismo con otras palabras, ¿sí? Por ejemplo, ay, es que usted no se copió literalmente, pero parafraseó el texto. Parafrasear es decir, como dijo Natalia, lo mismo con otras palabras. Listo, con las ideas centrales y con tus propias palabras de forma que no pierda el sentido original. Entonces, ya tenemos claro qué hay que hacer en esta parte, en este primer nivel de lectura, chicos. La invitación es a que ustedes lo hagan, que lo puedan utilizar, que les va a servir mucho en la vida. ¿Sí? Si ustedes usan estos pasos, los tienen presente cada vez que lean su interpretación literal, buscar las palabras tal vez desconocidas, y a veces no son desconocidas, sino son palabras que dentro del texto tienen otro significado. ¿sí? Entonces, yo puedo saber, no sé qué es un infierno, pero en este texto el autor me está usando otro significado de la palabra. En la segunda parte, chicos, ya en la interpretación de lo no dicho, en el nivel inferencial, nos dice que hay que identificar lo que no dice el texto, ¿sí? El contenido implícito en él. O sea, de manera implícita de qué nos está hablando. Entonces, decodificar el lenguaje con sentido figurado. Entonces, si estamos haciendo referencia, lo decía de manera magistral Valentina Jorge, nos decía ella, profe, el texto trata sobre como en muchas ocasiones somos esclavos del tiempo. Eso no se interpreta literalmente esto esto sino se infiere. Ella decodificó ese lenguaje figurado e interpretó cómo el autor presentó los elementos para decirnos somos esclavos del tiempo. Chicos, perdón que sea tan fastidioso, pero ¿por qué me están apagando las cámaras, hombre? ¿Qué pasa con los que apagan esas cámaras, que esconden, dónde se van? No se vayan, hombre. Sigan en clase, Dubán. Sergio. ¿Mmm? que estoy iniciando el computador. Qué pena. Dale, Juan, ya te voy a entra entonces. Bueno, ok. ¿Mm? Entonces, en esta parte inferencial es eso, es, es lograr esas interpretaciones. Y cada vez que ustedes se van dando esta tarea, ustedes pueden ir, van desarrollando esa lógica. Es una lógica que automáticamente, cada vez que ustedes les hablen de un tema, ustedes pueden entender qué está pasando. O, por ejemplo, si ustedes están hablando con una persona, ustedes pueden encontrar con qué sentido le están diciendo las cosas, comprender un poquito más ese sentido satírico, ese sentido sarcástico con el que se dicen ciertas cosas. Eh, perdón un segundito asimismo hacer suposiciones y deducciones sobre lo leído, recrear sucesos o posibles finales en el texto nos presenta establecer distintas posibilidades de significado, sacar conclusiones para llegar al sentido total del texto. Listo, chicos, esto ya esta parte inferencial ya nos había quedado claro. Este nivel crítico. Entonces, cuando nosotros tenemos un nivel crítico de un texto, logramos identificar el tipo de texto leído, identificamos ¿Qué estamos leyendo? A veces nos pasa que nos ponemos a leer algo y no sabemos ni qué estamos leyendo, ¿sí? Y más que identificar el tipo del texto, es decir, sí, es un texto de naturaleza, es un texto sobre tal tema, es identificar de qué manera se establecen ciertos patrones. Entonces, establecer diferentes puntos de vista. ¿sí? Relacionar el texto leído con la red de saberes previa que cada lector tenga. Entonces, de aquí es lo que yo sé con lo que he leído. Interpretar, comprender y relacionar cada una de las ideas que aparecen o no en el texto y las conclusiones que saquemos de ellas. Elaborar juicios críticos con respecto a la lectura y a la manera en que está, está, está expresada en el texto la información recreación y escritura de un nuevo texto de análisis crítico con respecto a lo leído. Chicos, cuando nosotros llegamos a este nivel crítico de lectura, cuando llegamos a este tercer paso de lectura, podemos nosotros darnos a la tarea de elaborar nuestros propios textos. Chicos, aquí están los referentes bibliográficos de donde los saqué yo. Tú, eh, pero bueno, estoy retomando, chicos, es la idea de que en este tercer nivel yo tengo la capacidad. De ilustrar, de escribir, de perfeccionar aquello que he leído. Si yo me doy a la tarea de escribir, me doy también a la tarea de expresar y de mejorar el contenido de lo dicho. Claros, hasta ahí, chicos. ¿Mm? Sí, señor. Listo, chicos. Les voy a dejar una tarea, pero pues no es tarea literal. Quiero que busquemos en internet. Eh, los libros, el, dos, el libro de 12 cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez. Y leamos uno de los cuentos, chicos, son tres páginas. Se llama eh, Se me olvidó el nombre. Yo ya me leí como dos cuentos. ¿Pero estás leyendo 12 cuentos peregrinos? Pero antes, yo los había leído, en mi otro colegio. <laughs> Listo. Espérenme eh, chicos, que no me acuerdo el nombre del cuento porque pues son 12 cuentos. El cuento que quiero que lean se llama Espantos de Agosto, ¿sí? Lo pueden buscar por internet, buscan el libro ¿Sí? todo el de Gabriel García Márquez. Pero entonces, la cuestión, chicos, de pronto para que lo encuentren, se llama: eh, busquen el libro de Gabriel García Márquez, 12 cuentos peregrinos, les aparece una serie de cuentos y busquen el cuento llamado Espantos de Agosto y lean. ¿Sí? O sea, la idea es poder adelantar que ustedes tengan al menos el conocimiento previo de esa lectura y la próxima clase, pues vamos a continuar con esto del análisis de la lectura y vamos a retomarlo desde ese, desde ese cuento. ¿Listo? Es un cuento muy curioso, analícenlo y me cuentan de qué trató. ¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta sobre cómo hacer la tarea? Pues. ¿hmm? Profe, me repite el nombre, por favor. Vuelvo y repito la indicación. El libro se llama 12 cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez. No se leen el libro completo, buscan uno de los cuentos que, es, que se llama eh, Espantos de Agosto. Y se leen ese cuento. Son tres páginas. Si no me falla la memoria, máximo cuatro páginas. O sea, no es más, no es muy, muy largo. Sí, si se quieren leer el libro, ánimo. Ese libro es súper genial. Me encanta. Si ya como lectura personal, les recomiendo el último cuento que se llama. Ah, no, espérame. El rastro de tu sangre en la nieve. Ese cuento es genial. Aún me parece muy chévere. Y el cuento de solo vine a hablar por teléfono. Esos cuentos son geniales, son muy curiosos. Se salen como del realismo y de muchas cosas. Pero nosotros vamos a leer ver, eh, Espantos de Agosto, ¿listo? Chicos, ¿alguna pregunta, duda, comentario, algo que no haya quedado claro? Listo, chicos, entonces nos vemos la próxima semana. ¿Por la Perdón. tierra se llama tierra se llama agua que tierra? Porque la tierra es en el lugar donde caminamos. Chicos, eh, y cuando pusieron el nombre no se sabía que el, el océano era tan grande. Eh, no. Nos vemos mañana en Ciencias Económicas, ¿vale? Que tengan muy buen día y nos saludamos mañana. Un abrazo chicos, que Dios los bendiga. No,